Volvemos porque xa falamos aquí, pero volvemos porque nos damos unha importancia vital ao rural en Galiza para o seu futuro, nos parece unha oportunidade, como non nos cansamos de repetir. Nos parece fundamental tomarse en serio o documento que vai a regir as principais líneas estratégicas do noso rural, do noso agro, do noso monte para os próximos 7 anos, e porque, ainda que non sexa seguramente espectacular, mediático ou efectista, sí que é unha cuestión de fondo importantísima. Creemos que este documento debía de analizarse partindo da realidade actual, da evolución dos últimos anos, e facer unha reflexión compartida, compartida coa sociedade, cos partidos políticos, coas organizacións sociais, agrarias, con todos os axentes que viven día a día no rural, cos que coñecen. E nos parece imprescindible, por varias razóns, señora conselleira. Nos parece imprescindible porque sin a implicación destas persoas non poderá ter éxito as políticas no rural, si é o que se pretende, que haxa éxito, que haxa futuro no rural. Porque vostedes non van a gobernar eternamente neste país. E como xa temos dito na Lei do Solo, volvemos a decir no rural, hai políticas que teñen que ser aprobadas con amplo consenso, con amplo consenso político e social. E, polo tanto, lle damos tanta importancia ao proceso participativo e implicación dos axentes sociais do rural para definir estas políticas. Xo dixemos, fai moito tempo, xo dixemos en setembro, o documento de observacións, de 414 observacións enviado pola Unión Europea, nos ven a dar a razón. Nos ven a dar a razón do que non xa dixemos e do que era evidente, non houbo ese proceso participativo. Por que, señora conselleira, non se fixo? Por que considera vostede que é algo secundario para non facelo? Decía que analizar partindo da situación actual, datos, analizando o final do sistema de cotas, do sistema de cotas do sector lácteo, do abandono que se produce no rural, do problema dos incendios, do envellecemento, da perda da superficie agraria, etc. etc. Facer un análisis con datos certos. A emenda a totalidade o documento enviado pola Xunta de Galicia a Bruselas, que son as 414 observacións que unha emenda a totalidade, xa ven a decir que a información aportada e a avaliación do período anterior é moi defectuosa. Non podo especificar todas as medidas nas que ali se di que hai unha información que non é veraz, que non é rigurosa e ainda por riba que non se avalían as medidas que se propoñen no período anterior. Por tanto, partimos xa de non analizar ben a situación actual. E ante esta realidade, o que nos creemos que habría que facer con un goberno responsable é facer un período amplio cun proceso de participación implicando a moitas persoas, como xa lle dixen, imprescindible. Non se fixo. Non se fixo. As propostas que se fixeron, non se fixeron desde ese plantexamento que lle veño repetindo. A tramitación que vostedes fixeron é unha simple tramitación burocrática. Unha simple tramitación burocrática que aposta por unha continuidade crítica. Evidentemente, aí estamos en desacordo, porque non sabemos a motivación de por qué. Si vostedes analizan positivamente a evolución dos últimos anos do rural galego, se os datos sobre o envellecemento da poboación agraria, que repito outra vez, o 60% da poboación ten máis de 60 anos, só o 5% da poboación agraria ten menos de 5, se para vostedes é algo normal, positivo, unha evolución natural, díganlo. Para nós non. Para nós un problema. Problema demográfico de Galicia, para nós un problema grave. O envellecemento da poboación agraria de Galicia é un problema grave. E por iso hai que dar recetas diferentes das que se viñeron tomando até o de agora. Hai que ser honestos para decir que país queremos. Hai que ser honestos para decir que rural queremos. Si vostedes queren un rural baleiro, concentrar a poboación no eixo da AP9, díganlo. Si queren un sector forestal de baixo valor engadido e que pouco creador de emprego, díganlo. Si non les importa que pechen explotacións e que se embeleza o noso sector agrario, díganlo. Sexamos honestos para analizar cal é o futuro e que xulgue a ciudadanía. Vostedes néganse a facer ese debate honesto. Vostedes esconden o programa de desenvolvemento rural a
a sociedades para que no participen. Ustedes están haciendo y el documento de la Unión Europea ve a constatar que nos ya lo dijimos. Ese documento de la Unión Europea destroza por completo o documento que se envió allí. Incluso pone en cuestión la profesionalidad de quien o fixo. Fala incluso de que hay que mejorar la presentación del documento. No hay datos certos con respecto a la calidad de las aguas. Hay contradicciones en cuanto a agricultura ecológica, datos de superficies, etc. Manifestan varias eivas, por ejemplo, que nos también ya anunciamos, de una ausencia de un análisis y medidas concretas para afrontar o impacto que suponga o final del sistema de cotas. No se considera a agricultura ecológica como una oportunidad. Hay muchas eivas en la información sobre las políticas de incorporación de mozos y mozas. Se reserva, una vez que se reciba otra vez o documento, a volver a emitir nuevas observaciones en función de si esas respuestas son correctas o no. No hay medidas específicas para desenvolver el sector de eficiencia energética. No se fala de una cuestión que debería de ser un pilar básico para el desenvolvimiento rural, que son las energías renovables, cómo se van a cumplir los objetivos de 2020. No hay información detallada sobre la capacidad del sistema de asesoramiento para garantizar que sea suficiente. Enfócase solo para explicar requisitos legales. El no enfocado cara a innovación, que también vimos repetiendo, no se enfoca cara a innovación. O conocimiento es básico para un país donde tiene potencial. No se explica cómo se van a desenvolver sectores potencialmente creadores de empleo y riqueza en la agricultura. Recórdase también, eivas sobre a aposta por un sector forestal enfocado nada más que a productos de baja calidad de poco valor añadido. Entonces pregunto yo, señora consejera, ¿por qué no hicieron ese proceso participativo? ¿Por qué no se fixo? No sé si me vaya a decir que el proceso participativo consistió en dos reuniones, en hacer una reunión dos semanas antes de mandar el documento a Bruselas. No sé si para ustedes es un proceso participativo. Gustaría saber qué es lo que van a mandar a la Unión Europea, justificando que hubo un proceso participativo. Cuando en otros PDRs se envió una memoria con una relación de xuntanzas y contidos y con unas conclusiones finales. ¿Por qué no se fixo ese proceso participativo? ¿Qué va a hacer ahora antes de contestar a la Unión Europea? ¿Va a convocar a los agentes sociales? ¿Va a intentar hacer, para que sea tarde, mal de arrastro, ese proceso participativo? ¿Considera usted que la evolución última del rural galego es positiva y por eso apostan por un documento con continuidad crítica? ¿Por qué no se incluyen en su programa temático para montaña, que corre un riesgo de despoboarse ainda más, para lo cual ustedes no aplican en su programa específico? ¿Optará usted por seguir con este modelo de asesoramiento, investigación y conocimiento que pone en cuestión a la Unión Europea, por seguir desmantelando público, o vaya a completar de algún xeito esta información? ¿Vaya a cambiar los objetivos de incorporación de mozos y mozas que no garanten un relevo de la población agraria? Ya remato, señora presidenta. Gracias. Pregaría que me contestase concretamente. Muchas gracias.